Titulares, Nuevo León en la hora nacional. El doctor Abraham Arias nos dirá qué es la diabetes. El doctor Rubén Osvaldo Silva Tinoco nos platicará sobre los mitos y realidades de esta enfermedad. La licenciada Judith Salazar, directora de la Asociación Mexicana de Diabetes, nos dice qué servicios ofrece. Y para conocer qué es la Unidad de Control Metabólico Ambulatorio, platicamos con la doctora Sara María Estebané Díaz. En la sección de Imaginarte, Rosma Ocaña charlará con Felipe Ávila sobre el libro Venustiano Carranza, constructor del Estado mexicano. Y en la música nos acompaña la danzonera Distortion Club. Tierra árida, que de la nada crearon un todo. Hombres y mujeres forjados de acero, sensibles como el vidrio y brillantes como un lucero. Nuevo León es grande en la nación. Cada rincón tuyo es un esplendor. Emprendedores, trabajadores por naturaleza, famosos mundialmente por su grandeza, destacados en las aulas, apasionados en la cancha, guapangueros, cumbiamberos y fiesteros en la casa. Tu carne asada seduce mi paladar, tu cerveza calma mi sed, tus marquetas y tus glorias me encanta saborear. Nuevo León en la hora nacional. Plataforma de cultura, expresiones, tendencias e innovaciones. Bienvenidos. Como ya lo escuchamos, estamos en la semana de la diabetes. Fer, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Paco. Muy buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Contento, como siempre, de estar contigo y con todo nuestro público. Y sobre todo también saber que tenemos muchos especialistas para esta noche. La verdad es que es un tema, es una enfermedad a la que debemos de prestar muchísima atención porque no nada más se presenta en los adultos, también en los niños, y debemos estar conscientes de cómo tratarla. Es por eso que hemos reunido a todos estos especialistas en un programa de cierta manera especial. Así es, así que quédese con nosotros que ya comenzamos con Nuevo León en la Hora Nacional. Iniciamos. Todos compartimos el sol que nos cobija, la lluvia que nos aqueja y el orgullo de ser del norte. Somos la espalda que sostiene al mundo, raíces de sangre y amor profundo. Verde, blanco, rojo y entre dientes la serpiente, fuego en el corazón y en las venas aguardiente. La pala en la mano, el sol en el lomo con una canción de José Alfredo. Nada nos detiene a prueba de todo terreno. Siempre entregando el corazón en la pelea, porque se raja, no hay lugar en esta mesa. Fernanda, está con nosotros el doctor Abraham Arias González, que nos viene a platicar acerca de lo que es la diabetes. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido. Así es, muy buenas noches, doctor Abraham Arias González. Bienvenido a Nuevo León en la Hora Nacional. ¿Qué tal, Paco, Fernanda? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Sabemos que usted es especialista en diabetes y por eso lo hemos contactado. ¿Qué es esta enfermedad? La diabetes es una enfermedad crónico-degenerativa que no tiene cura, pero sí control. Es un síndrome la cual, sumados, repercuten a tener altos niveles de azúcar en la sangre, mejor conocido como la hiperglicemia. Y esta hiperglicemia es lo que en sí genera las complicaciones, como lo es el pie diabético, un infarto, ceguera prematura, problemas en los riñones, en los dientes. Las personas tienden a satanizar la diabetes. Sin embargo, es importante clarificar a la población que las complicaciones no son a causa de la diabetes, son a causa del mal control glucémico. Y que este mal control glucémico, hay que ser sinceros, es por la falta de autocuidado. ¿En qué consistiría un excelente cuidado para una persona que tiene diabetes? Generar hábitos saludables, higiénico-dietéticos, como el alimentación saludable. Las personas con diabetes deben de comer, desayunar, tener colaciones matutinas, cenar. Deben de evitar el consumo de bebidas carbohidratadas, el alto consumo de sal, de mucho sodio en su dieta. Tienen que realizar ejercicio, caminata, trote, correr, hacer algunos movimientos corporales que le permitan mejorar su condición física y de vida. Y claro, aplicar sus medicamentos. Si tienen insulina, colocarla correctamente. Si la dosis es en la mañana y en la noche, no olvidar las dosis de la noche. Si van a tomar sus medicamentos, sus antidiabéticos
orales deben de tomarlos en horario. Si les toca cada 8 horas antes de cada alimento, si les toca cada 12 horas antes de cada alimento. El consumo de agua, agua natural o agua de limón o agua de Jamaica, recomendado por su profesional de la salud. El autoexplorarse, cada vez que se bañen, revisar sus pies para evitar que haya un daño, una lesión, una llaga. Es de gran importancia que las personas tengan esos hábitos higiénico-dietéticos saludables. Y claro está, el número 7 y muy importante es la adaptación psicosocial, la cual, Paco, Fernanda, les digo que pues hay que aceptar, padecen esta condición de vida, esta enfermedad. Tenemos pacientes que tienen 10 años de vivir con diabetes y siguen estando en duelo. Es complicado, es de gran importancia que las personas pues acudan con un psicólogo, una psicóloga que les permita tener este afrontamiento con acciones, con autocuidado, para ellos estar bien. Otra cosa también, doctor, hemos escuchado que existen diferentes tipos de diabetes. ¿Cuáles son estas? Bueno, Paco, Fernanda, tenemos la diabetes tipo 1, que es la diabetes que necesita insulina para vivir. Requiere que se administre esta hormona de forma exógena por medio de piquetes para que pueda hacer función y pues darle una patadita al páncreas. Tenemos la diabetes tipo 2, que este tipo de diabetes no requiere insulina para vivir. Se puede manejar con medicamentos, con antidiabéticos orales, porque el páncreas todavía secreta insulina propia del cuerpo, sin embargo, esta no hace su función correctamente. Tenemos la diabetes tipo LADA, que es una diabetes autoinmune del adulto y que se presenta de forma súbita como si fuera diabetes tipo 1, pero tampoco es una diabetes tipo 2. Tenemos la diabetes gestacional, que es la diabetes que le da a las embarazadas entre la semana 28 y 36 de gestación. Y tenemos también la prediabetes, que esta, si bien no es un tipo de diabetes, sino es una resistencia que va a tener la persona, y es importante que la prediabetes sí se puede revertir teniendo estos hábitos higiénico-dietéticos saludables. Por cierto, doctor Abraham, ¿dónde lo podemos localizar? Nuestras redes sociales como Comunidad Diabetes vía Twitter, Instagram, Facebook, ahí nos pueden encontrar. Muchísimas gracias y un saludo para toda la gente que forma parte de Comunidad Diabetes, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Muchas gracias, Paco, Fernanda. Entra en contacto con nosotros. Teléfono en cabina 81-2020-2513. Nuevo León en la hora nacional. Está con nosotros la doctora Sara María Estebané Díaz, que ella es directora de la Unidad de Control Metabólico Ambulatorio de el IMSS, delegación, obviamente, Nuevo León. Doctora, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Fernanda López. Buenas noches, Paco Bernal. Un placer estar aquí esta noche con ustedes. Platíquenos, ¿cuál es el objetivo de esta Unidad de Control Metabólico? Bueno, la Unidad de Control Metabólico es una unidad de atención especializada del primer nivel de atención que surge en el instituto para atender la población con enfermedades crónico-degenerativas como diabetes, mellitus, dislipidemia e hipertensión arterial que no ha logrado tener un control adecuado en las unidades de medicina familiar. Y nosotros, con una atención innovadora, en banda y continua, con todo un equipo multidisciplinario de salud, médicos, psicólogos, nutriólogos, terapistas, médico rehabilitador, trabajadoras sociales y enfermeras educadoras en diabetes, atendemos de manera integral a la población con estos padecimientos crónicos. En este caso, doctora, ¿cómo son referidos los pacientes con ustedes? ¿Con cita directa o los doctores los envían con ustedes? Las unidades de medicina familiar de toda la delegación, porque sí es importante comentar que esta unidad es la primera a nivel nacional, es una unidad piloto. Nosotros atendemos a aquellos pacientes con estos padecimientos degenerativos y descontrol metabólico que son referidos por las unidades de medicina familiar. Todas las unidades de medicina familiar de la delegación Nuevo León nos refieren a esos pacientes que por alguna razón no han logrado un control metabólico adecuado. Nos lo refieren a nosotros con una nota de referencia y ya nosotros hacemos una calificación de ellos para ver si cumplen los criterios para quedarse con nosotros en esta intervención que dura 4 meses. Prácticamente los criterios para referir a los pacientes con padecimientos crónicos, degenerativos y descontrol metabólico es que tengan cualquiera de estos padecimientos, diabetes mellitus, dislipidemia o hipertensión, puede ser uno o los tres juntos, que tengan un descontrol metabólico
metabólico y que los pacientes estén de acuerdo en ingresar a esa intervención que dura 4 meses. Es decir, durante 4 meses dejan de acudir a su unidad de medicina familiar y acuden a la unidad de control metabólico ambulatorio para con una atención individualizada y también sesiones grupales, sobre todo educativas, el equipo multidisciplinario brinda una atención integral con el único propósito de mejorar los hábitos de vida, que sean más saludables, fortalecer el autocuidado del paciente, detectar e identificar oportunamente complicaciones a órgano blanco y ajustar el tratamiento de ser necesario. Muy bien, doctora Sara María Díaz, directora de la Unidad de Control Metabólico Ambulatorio del Instituto Mexicano del Seguro Social aquí en Nuevo León. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Nuevo León en la Hora Nacional. Gracias a ustedes, gracias Fernanda, gracias Paco, un placer. Buenas noches. Nuevo León en la Hora Nacional. Está con nosotros el doctor Rubén Osvaldo Silva, especialista en medicina interna y endocrinología, con alta especialidad en diabetes y metabolismo y director de la clínica especializada en el manejo de la diabetes de la Ciudad de México. Doctor, ¿cómo le va? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un placer estar con ustedes. Pues le agradecemos muchísimo que muestre esa disponibilidad para responder algunas respuestas de todo nuestro público que nos envía referente a esta enfermedad que es la diabetes. ¿Estamos listos para las preguntas, doctor? Claro que sí, adelante. Muy bien, la primera, que si la diabetes mellitus es contagiosa. No, la diabetes es una enfermedad crónica que se adquiere, pero tiene un componente de adquisición relacionado a un estilo de vida que favorece que esta aparezca de la mano de una combinación de factores genéticos, es decir, la herencia que uno puede tener de los padres, de los abuelos. Otra pregunta, doctor, ¿existe la diabetes emocional? Es decir, ¿que por un susto, una emoción, un enojo, se provoca la diabetes? No, hay que ser contundentes en este mensaje. Muchas de las veces se documenta que las personas traen la glucosa alta después de un problema emocional porque se sintieron mal, pero lo más probable es que esas personas ya traían semanas, meses o años atrás la glucosa alta, lo que pasa es que no se habían dado cuenta y fue hasta ese momento que lo asociaron a un problema emocional y se midieron la glucosa y lo documentaron, pero no, la diabetes no es precipitada por un susto o un coraje. Otro punto también que nos hace llegar la gente es de que si existe alguna vacuna para curar la diabetes o para prevenirla, o si también existe algún tipo de cura, doctor. La vacuna como tal, como las conocemos, para esta condición, para esta enfermedad, no existen. La mejor manera de evitar que esta enfermedad aparezca es llevando un estilo de vida saludable. Es la mejor forma de prevenir. Una vez que las personas son diagnosticadas con la enfermedad, tampoco hay dispositivo mágico que nos haga desaparecerla. Sin embargo, sí es importante también informar que es una condición con la cual, llevando un buen estilo de vida, un estilo de vida saludable, del apoyo de medicamentos, de fármacos, es una enfermedad que se puede controlar perfectamente y no generar las complicaciones propias de la diabetes. ¿Las personas que padecen obesidad tienen la tendencia de padecer diabetes? La obesidad es quizás uno de los factores más importantes y la razón por la cual algunas sociedades en algunos países como México tenemos una alta prevalencia de esta condición. La diabetes, de los factores generalmente conocidos, se encuentra justamente la obesidad, el antecedente de haber tenido una diabetes gestacional y tener familiares con antecedentes de diabetes. Hay muchas personas que se plantean esta pregunta, que si la insulina causa algún tipo de ceguera, amputaciones, daño en el riñón y diversas complicaciones, doctor. No, y ese es otro mensaje que también es muy importante transmitir a la sociedad, a las personas. Algunas de las complicaciones de la diabetes, como es la pérdida de la visión o la ceguera, son resultado de un mal control de los niveles de glucosa por muchos años de la enfermedad, ¿no? Después de 4 o 5 años empiezan a aparecer algunos daños a nivel del ojo, con el paso de los años esto se puede agudizar, es decir, se puede agravar. Muchas de las veces, desafortunadamente, los pacientes quieren empezar a tratar su enfermedad y atenderla después de que han pasado 10 o 15 años, cuando poquitos tratamientos como es la insulina son los que todavía funcionan. Pero no es que la insulina haya causado el problema en los ojos o en los riñones, sino al revés, un mal control de la glucosa por muchos años coincide temporalmente en el cual las personas empiezan a tener problemas en estas partes del cuerpo. Le agradecemos, doctor Rubén Osvaldo Silva. Buenas noches. Al contrario, un placer recordar en esta Semana Nacional de la Diabetes la relevancia que tiene prevenir y tratar adecuadamente esta condición. Nuevo León en la Hora Nacional.
Está con nosotros la licenciada Judith Salazar, directora de la Asociación Mexicana de Diabetes en Nuevo León, que nos viene a platicar acerca de todo lo que ofrece precisamente este organismo. Licenciada, ¿cómo está? Platíquenos qué servicios ofrece la asociación aquí en Nuevo León. Bienvenida, licenciada Judith Salazar. Los servicios que damos aquí en la asociación van dirigidos a educar para prevenir y contribuir a la atención integral de las personas que viven con diabetes. Son diferentes tipos de diabetes que atendemos aquí en la asociación, sobre todo al servicio de las personas más vulnerables que viven con este padecimiento. Algunos de ellos van enfocados a la diabetes tipo 1, sobre todo a niños que necesitan insumos médicos para su control, y también a pacientes con diabetes tipo 2, que es la gran mayoría que vive con diabetes. Varios de nuestros servicios van enfocados a la atención médica, a nivelar estos niveles de glucosa y también a lo que son exámenes médicos gratuitos para la gente que así lo necesita. En el caso de los insumos, ¿nos estamos refiriendo a qué, licenciada? Como glucómetro, tiras reactivas, lancetas, lo necesario para mantener ese control diario. ¿Quiénes forman parte de esta Asociación Mexicana de Diabetes en Nuevo León? Todas aquellas personas que viven con diabetes y necesitan una ayuda para poder salir adelante en este padecimiento. Sobre todo, nos enfocamos mucho a las personas que viven en estado vulnerable, en zonas vulnerables o con alguna necesidad especial. ¿Cuál es su planta de especialistas o cómo se divide el área? Nosotros tenemos un centro integral en el centro de la ciudad de Monterrey, donde atiende un médico, nutriólogos especialistas, educadores en diabetes, psicólogo y podólogo. En este caso, ¿cuál es el primer contacto que tienen los pacientes con ustedes? ¿Llegan, se les hace algún tipo de valoración y es conforme se les ofrece el tratamiento o es alterno al tipo de seguro que ellos tengan? Nosotros, cuando un paciente llega aquí a la asociación, lo primero que hacemos, como tú mencionabas, es una evaluación. Sí, es una primer cita de diagnóstico, donde vemos hasta dónde el paciente ha logrado comprender toda la realidad que es vivir con diabetes y comprender también el proceso que ha llevado médico, porque muchos de los pacientes han ido de un lugar a otro buscando ayuda. Intentamos en esa primera cita hacer un historial profundo para saber en qué proceso se encuentra el paciente. Una vez que es diagnosticado, empieza una serie de citas médicas con nosotros, ya sea con la nutrióloga o con el médico, para poder ir orientándolo en un buen tratamiento. Cualquier persona, si tiene tanto seguro social o no lo tiene, nosotros como quiera lo atendemos. Es indistinto. Por cierto, ¿hay una diferencia entre las personas que van a la asociación y las que se informan por su cuenta? La diferencia está sobre todo en la educación. Nosotros creemos que un paciente bien informado sobre lo que pasa en el proceso de su enfermedad puede llevar esto en control, puede vivir establemente y muchísimo más tiempo, con mayor calidad de vida. Esa es la diferencia entre estar en una asociación o no. ¿Por qué? Porque aquí va a tener un grupo de autoayuda, va a tener otros pacientes que están en el mismo proceso que él, va a encontrar talleres, va a encontrar diplomados, va a encontrar pláticas de personas especialistas, de médicos especialistas, y va a encontrar una orientación, porque si bien nosotros atendemos a la persona médicamente y también a nivel nutrimental, nosotros también los derivamos a médicos especialistas que pueden apoyarles en caso de una complicación. Muy bien, ¿y dónde se encuentran ubicados y cómo podemos contactarlos? Estamos ubicados en el centro de Monterrey, en la calle Modesto Arriola, en el 1040 Poniente, muy cerca de la zona de la Alameda, que es muy conocida aquí en Monterrey, y nos pueden contactar también por teléfono al 81-83-43-0682 o a través de nuestras redes sociales, como por ejemplo en Facebook, Asociación Mexicana de Diabetes Nuevo León. Y ahí encontrarán toda la información necesaria para contactar con nosotros. Muchísimas gracias a la licenciada Judith Salazar, directora de la Asociación Mexicana de Diabetes en Nuevo León. Buenas noches. Imagínate en Nuevo León en la hora nacional. Premio Internacional Alfonso Reyes 2020. Martes 18 de noviembre, 18 horas. Ceremonia de entrega del premio al escritor español Carlos García Gual. Transmisión en vivo a través de las redes sociales de Cultura UANL. Museo en vivo, sábado 21 de noviembre, 12 horas. Ciclo La Fama, Historia Industrial.
exponen Rodrigo Fernando Escamilla Gómez, Jacobo Cleto Garza y Francisco Sepúlveda García. Transmisión en vivo a través del Facebook del Circuito de Tres Museos. 35º Encuentro Metropolitano de Danza. Miércoles 18 de noviembre, 18 horas. Hombres, danza contemporánea, transiciones. El espacio escénico se llena de movimiento, luz y sonido, llevando al espectador a nuevas emociones y sensaciones. Gran Sala del Teatro de la Ciudad. Reservaciones en línea en la página de CONARTE, en el apartado de tienda. Voces Teatrales San Pedro. Miércoles 18 de noviembre, 19 horas. Obra Vuelve cuando hayas ganado la guerra. Dirigida por Pamela Leal con dramaturgia de Bárbara Colio. Cupo limitado para público presencial o disfrútala a través de Facebook Live, @CulturaSanPedro o @AuditorioSanPedro. Nuevo León en la Hora Nacional. Felipe Ávila es sociólogo por la Universidad Nacional Autónoma de México y doctor en historia por el Colegio de México. Es autor de El pensamiento económico, político y social de la Convención de Aguascalientes, Los orígenes del zapatismo entre el porfiriato y la revolución, El gobierno interino de Francisco León de la Barra, Las corrientes revolucionarias y La soberana convención, Breve historia del zapatismo, Emiliano Zapata, La lucha por la tierra, la justicia y la libertad, y es coautor con Pedro Salmerón de Breve Historia de la Revolución Mexicana. Es profesor de Historia del Sistema de la Universidad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Hoy lo tenemos vía telefónica para hablar de este, su más reciente libro, Venustiano Carranza, Constructor del Estado Mexicano. ¿Por qué es Venustiano Carranza referente importante en la construcción de este Estado moderno de nuestro México? Bueno, en primer lugar porque fue el líder que triunfó en la revolución. Fue el dirigente político y militar que fue capaz de vencer a el gobierno dictatorial de Victoriano Huerta, pero también fue el que salió triunfador en la guerra civil entre los revolucionarios y logró vencer a Francisco Villa y a Emiliano Zapata. En segundo lugar, porque es quien convoca al Congreso Constituyente en 1916, que elabora la constitución política que todavía nos rige, que es la constitución que incluyó por primera vez los derechos sociales como garantías constitucionales y que fue el reflejo del nuevo pacto social que surge de la Revolución Mexicana y que crea las bases para el Estado mexicano del siglo XX. En tercer lugar, porque creo que es uno de los gobernantes que ha tenido México que ha sabido defender con mayor claridad, con mayor firmeza y con mayor dignidad la soberanía de México y los intereses de la República, a pesar de las condiciones tan complicadas, tan difíciles que le tocó vivir en una época en donde se estaba desarrollando la Primera Guerra Mundial y México fue objeto de múltiples presiones por parte de varias de las principales potencias de la época, como Estados Unidos, Inglaterra y Alemania, que buscaron afanosamente obligar a que México entrara a la guerra mundial, bien fuera del lado de los países aliados, apoyando a Estados Unidos y a Inglaterra, o bien fuera del lado de las potencias del eje, apoyando a Alemania y al Imperio Austrohúngaro. Bueno, Carranza supo defender la neutralidad de México ante la Primera Guerra Mundial y soportar y encarar con éxito las múltiples presiones diplomáticas, militares y comerciales que pusieron en juego las grandes potencias, y lo hizo con una enorme dignidad, creo que escribiendo algunas de las páginas más importantes de la historia diplomática de nuestro país. Pues como todos los seres humanos, Carranza se explica por sus orígenes, por la influencia de sus padres, de su familia, de su escuela, de sus compañeros, de sus amigos. Es esto lo que va forjando su personalidad, su temple, su carácter. Desde luego, influye mucho en Carranza el hecho de haber nacido en Cuatro Ciénegas, una región del desierto coahuilense, una sociedad de frontera, una sociedad en donde buena parte de la población había participado durante las guerras de reforma y la lucha contra el imperio francés. Había una tradición republicana y juarista que Venustiano Carranza aprende desde niño, que la interioriza y que le va a servir como guía y como orientación durante buena parte de su vida adulta. Juárez siempre fue un referente constante en la vida de Venustiano Carranza, que era un profundo conocedor de la historia de México y que siempre tuvo en Juárez
Juárez como su ejemplo en varias de las vicisitudes importantes que le tocó a Carranza durante su vida. Las decisiones que tomó las hizo teniendo como referencia básica lo que había hecho Benito Juárez en condiciones parecidas a las que a él le tocó vivir. Y advierte a uno la influencia de medio geográfico, cultural, histórico, familiar, de amistades en la vida de Carranza, pero también de su formación escolar, académica y de sus lecturas, y particularmente de sus lecturas y de su estudio de la historia de México. Es esto lo que le permite pues entender sus circunstancias, tomar las decisiones que tomó a partir de esos conocimientos y de esa asimilación de todos esos elementos, ¿no? ¿Dónde podemos encontrar el libro? En las principales librerías. Desde hace casi un mes está en las principales librerías de México. Muchísimas gracias. Al contrario, a ustedes. Nuevo León en la Hora Nacional. Amigos de Nuevo León en la Hora Nacional, nos da muchísimo gusto en estos momentos platicar con César Hernández. Ustedes ya lo conocen, lo han escuchado muchísimo y ahora los presentamos con este nuevo concepto que se llama La Danzonera Distortion Club. César, ¿cómo estás? Un placer de que nos acompañes. César Hernández es la voz del proyecto La Danzonera Distortion Club. Muy buenas noches. Gracias a toda la banda. Estoy aquí con este nuevo proyecto ahorita de Danzonera Distortion Club, ya de algunos años, y pues aquí mezclando como en las épocas chuntarescas, mezclando el rock con la música bailable. Oye, pues, ¿quiénes integran esta agrupación? En la guitarra está Manuel Azúa, en la batería está Feli Velázquez, el sable, o sea, todos tienen su mote, ¿no? Salomé Granados en la guacharaca, mejor conocido como el fantasma. Agustín García, saxofonista, trompetista, mejor conocido como el pollo. Cari, el percusionista. Chino en los teclados. Y yo, César el Marro Hernández, o César el Vulgar Hernández, como me conocen. El proyecto lo iniciamos alrededor de 2005, cuando aún estaba yo con el Gran Silencio. El otro creador del concepto es el señor el Gato Monsiváis, el baterista actual del Gran Silencio. Él ya por invitación del Gran Silencio ya no pudo estar con la danzonera, ya no está físicamente, no está, pero él está todavía presente en muchas cosas. Él se desarrolla más ahorita con el Gran Silencio. Somos los creadores del concepto cumbia, metal drosa y ska. Oye, pues todo lo que es el rock y baile. Paco, vemos que estos muchachos mezclan el metal, la cumbia, el ska, salsa, ritmos tropicales. César, ¿cómo es que se da la unión de estos géneros musicales? Teníamos desde el principio de los 90 tocando con otra banda que se llamaba Amaranta, aquí en las bandas locales, ¿verdad? Era una época, tocabas el heavy metal, el death metal, o tocabas como que un rock muy pop. No había todavía así muchas fusiones. Ya había en México, obviamente, pero no había en la localidad. Y empezamos mezclando así rock un poquito más pesado. Decíamos que tocábamos el Latin Core, que era música latina con hardcore y ese rollo, con Amaranta, y era un hombre también así como que pues esperabas nombres muy grotescos, ¿sí? Y en realidad agarramos en ese tiempo el nombre de Amaranta por un personaje de la novela de García Márquez, Cien Años de Soledad, y no nos gustó ese nombre y habíamos creado ese nombre. No, Amaranta va a ser nuestra cabaretera, y teníamos así unas ideas muy, muy locochonas. En ese tiempo también conocemos a los muchachos de Gran Silencio, Cabrito Vudú, todas las bandas poquitas que andaban ahí fusionando cosas que no estaban. Por eso se da desde esos años, nos ponemos también a estudiar danzón, nos podemos estudiar cada quien su instrumento, el señor Monsiváis y yo, y ahí vamos dándole a la cumbia. Y más que nada es así como que no tener prejuicios ante cualquier ritmo, ¿verdad? O sea, si llega un ritmo nuevo, o sea, es que me latía y había mucho prejuicio, todavía lo hay, ya no lo he visto. Sí he ido a algunas pachanguitas de algunos rockeros que me invitan y no, ya bailan la cumbia. A mí me tocó una época dura, ¿no? Oye, a ver, y si habría que mandarle un saludo a las colonias de Monterrey que arropan esta música, ¿a quiénes y a cuáles colonias irían directamente estos saludos? Pues, por ejemplo, a mi barrio, a la Valle Verde, a Modelo, la Niño Artillero, la Madre Selva, la Genaro Vázquez, está Cumbres, aquí arribita, la 16 de septiembre, a la Zapata. Villamitras. Ajá. La Zapata también está aquí cerquitas, ya pasando el cerro, pues está la Loma Linda, la Granja, y mis barrios donde nos desarrollamos, que fue en la Industrial, en el Pozo, lo que es la zona centro. Esos son mis barrios de aquí. Ya decir Guadalupe, no te conozco mucho, la mera verdad. Una responsabilidad. Entrar. Así es. César, el Vulgar Hernández, te agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros aquí. Ahora en Nuevo León, en la Hora Nacional. A
Agradecemos que nos haya podido acompañar en esta noche. Otro domingo en el que nosotros con muchísimo gusto, así como nuestro equipo, llevamos a cabo todos estos temas para presentarlos a ustedes. Agradecemos a nuestro equipo de producción. Controles técnicos, Omar Castillo y Alberto Gómez. En las relaciones públicas, Mario Vasconcelos. Gracias, Fernanda López, en la locución. Gracias, Paco Bernal, en la locución y producción. Nuevo León en la Hora Nacional es una producción de Radio Nuevo León. Ahora, con el debido respeto, escuchemos el himno nacional mexicano.